Hi, how are you? ¿Cómo están? Al fin, teacher, apareció, Nancy. Ajá. ¿Cómo están mis niños? ¿Bien? Bien, No, I'm ay, fine. no, 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 está bien que la chica se quede, yo no tengo ningún problema. Oye, Fabi, que te vas a quedar, dice. Claro. Cuanto más chiquitos aprendan inglés, mucho que mejor. ¿Viste? Quiere quedarse con nosotros. Pues más, ya lo vamos a utilizar para algo. ¿Tú qué crees? Cabal, cabal. A ver, ya vas a ver. Decir, Fabi, ¿por qué me quedé aquí? Tenemos a Johanna, que ya está aquí. Georgie, que ya también está aquí. Eneida, Kevin, Joel, Raulito, que ya está. Eli. Ahora, sí, lo pronuncié bien después de tanto tiempo. Finally, teacher, ya lo hizo. Muy bien. Un mes después, Pero ya, pero pero vaya, bien, ya sí. ves. Aunque sea un mes después, mira, lo difícil hubiera sido y el colmo hubiera sido, Eli, que hubiéramos terminado el módulo y yo siempre te vería a Eli. Ah, Ajá, cierto. ya ves, ya ves. Sí. Bueno, ¿verdad? Por lo menos, ya. O sea, me tienen que por lo menos alcanzar a aplaudir, ¿no? Muy bien, no, pero qué me alegra tenerlos. Hoy no coincidiste con Claudita. No, eso veo. Me Claudita, ¿qué traicionaste, Heli. Eli. No, pero ¿sabes Tenías que escribir al chat. Decime, hoy voy de gris. No, pero vea que hoy, Claudita, ay, mira, ay, qué lindo, está el Mishi, muy bien. Ya saben que los Mishi pueden aprender inglés, ya les conté la anécdota de uno de ellos. Sí. Claudita ahorita está casi igual que Raulito. Ah, ahí está don Raúl, es Era verdad, Raulito, le hicieron de igualito, acuerdo. sí. Sí, muy bien. Hola, don Raúl. Ajá. Mira Hola. que Josiah se puso de acuerdo con Eli. ¿Verdad? Ahí estamos. Ajá, cuasi cuasi, ¿verdad? Pues sí. Outfit. Chicos, cuando es como su vestimenta, se dice outfit. ¿Sí? Outfit, Nuestro outfit. outfit. Ajá, ah, ya ves que hasta ya la Fátima ya puso. Outfit. Y cabal, ya vieron. Muy bien, tenemos a Joelito. Yo ahorita sí no veo qué color tiene la camisa Joelito, pero creo yo vea que es negra, pero no estoy segura. Y que Azul negra. azul negra, bueno, por lo menos medio la tiene. Muy bien, tenemos a Joana, que es como color light blue, ¿verdad? Azul, no, es como celeste, ¿no? O aqua. ¿Aqua? Kind of aqua, right? Okay. Vamos a ver. A Neida sí no veo qué color es, porque ahí sí no alcanzo a ver, no Mickey Mouse. Ah, entonces creo que Neida medio se conjugó ahí con Joel, porque yo, no es negro, pero creo que es como un negro, ¿no? ¿O es negro? Negro. Ah, pues entonces está como con Claudia y con Raulito. Hey, aquí tenemos uno que tiene, está como entre blanco y amarillo. El Mishi. ¡Qué lindo! Miren, esta chica tiene variedad, miren, está un negrito. Siete gatos tengo. ¡Siete gato! Muy bien, no importa, que pasen toda la pasarela. Yo no tengo ningún problema ahí en Y la ahí pasarela. nos están enseñando, sí. Vaya, va, ya van dos, me faltan cinco. Fabi. Está bueno, a mí me encantan los gaticos, no hay problema. Híjole, tiene cinco. No, la mía hoy tuvo sesión de fotos porque le tomé fotos de todo modo. Hasta Ay, qué panza lindo. arriba. Oh my God. Vieras qué terrible la Sassy. Y se llama Sassy porque es una Sassy girl. Una chica así Ay, como qué bien bello. pomposa, ¿verdad? Bueno, Ay, qué lindo. tenemos a Carmencita Kenny. Muy bien. Y se ve como que se acaba de bañar o se mojó, no sé. Pero ahí el pelillo, sí, ¿verdad? Bien esponjoso. Y mojosa. ¡Ay, ahí está el otro Mishi, Ese es otro, sí. Él ve! es cometa. Cometa. Es como black and white, ¿verdad? Sí. Me va a acordar de la canción de Michael Jackson, estamos bien ahí. Bueno, ¿me faltan cuánto? No sabía. Cuatro. Muy bien, porque ¿Quién tiene son algo? siete. Hey, tenemos Aquí a Catherine. está otro. Hey, que ese se parece a mi Sassy, ¿ve? A Ah, se parece. tigradito, sí, aquella tigradita. Abajo es como Ah. si fuera el leopardito. Las patitas de abajo Ah, son bien negritas, pero tiene una sirimba. ay. Aquí se dice sirimba, ¿verdad? Que es como gran panza, que come como ocho veces. Sí. Ay, vieras. Esta chava. Muy bien.
Tenemos a Carmencita también, está Abby con nosotros. Jaycee, my man, Jaycee, qué bueno verte. Oh, este chico está en black otra vez. Miren, tenemos, wow, cuánta gente de black tenemos aquí. ¿Por qué tan triste, hombre? No molesten. No, pero black es un color super cute. A mí también me gusta mucho el black. Es bien elegante. ¿Verdad? Sí, a mí me gusta el black. Una camisa de vestir black y una corbata gris. Sería tan guapo. Wow, una gran cosa. Muy bien. Tenemos aquí a Jessica, está aquí con nosotros. Entonces está Marvin, Ingrid, Viernita, Gerardita, que ya casi viene en camino. Merly, muy bien. Marcella está aquí. Muy bien. Tenemos aquí a Carmencita. Mira, ya está el otro Michi, qué elegante, hasta la patita le puso atrás a Claudio. Muy bien, excelente. Vaya, miren, qué bueno que tenemos aquí ambiente con los animalitos. Me encantan. Ah, hoy me dejaron sola porque los tres andan con el papá ahorita. Ya están viendo tele bien chido. Hombre, ya no me quieren apoyar. Si viene uno, se los presento. Muy bien. ¿Cómo les fue la tarea? Están fritos, güey. Good. Yes. Bárbaro, eso. Me siento proud de mis estudiantes. Son una gran cosa. Yeah, vamos a ver qué tal. Ya lo vamos a revisar. ¿Ustedes qué creen? Muy no. Bien. Sí, Carmencita. Lo siento, pero yes. Muy bien. Hey, what day is today, guys? ¿Qué día es hoy? What day is today? Uno a la vez, por favor, como yo sé que todo el mundo quiere participar, pero solo una a la vez. No Thursday. ¿Cómo? Thursday. ¿Thursday o Thursday? Thursday. Esto. Thursday. Very good, very good. Acuérdense que es con TH es como una feta, ¿se recuerdan? Muy bien. ¿Cómo pondrían la fecha a ustedes? A ver. ¿Cómo la pondrían? Dejar la nube. ¿Mm? Lo primero que diría sería el día de la semana, lo cual dijeron ustedes, Thursday. Muy bien. Thursday. ¿Qué mes estamos? October. October, right? October. October. Oh. Ajá. ¿Y qué número de octubre? 10. No, hombre, ¿qué número de octubre estamos ahí? 10. 13, ¿no? 13. Ajá. ¿Cómo fue? 13. No me convencen. Sí, es el número, pero es que le falta el guito al final. 13. No estoy enfrente de ustedes, sino parecería Silvestre, yo sí. TH. Exacto. Acuérdense que en las fechas se utilizan mucho los números ordinales. ¿Sí? De hecho, son los números ordinales. Uh-huh. Los cardinales. Entonces, 13 me está diciendo 13. Pero si me está diciendo 13, mira, está diciendo o tercero. ¿Qué te vas? Ajá. Entonces, eso es lo que yo necesito escuchar. Eso. ¿Sí? Entonces diría Thursday, October, ¿cómo se dice 13? 13. La lengua en medio de los dos grupos de dientes. 13. Ajá. ¿Y el año? 13. ¿El año? No me digan 2022 porque no. Bueno, sí, pero no es lo común que usamos. Lo dividimos, chicos, en dos grupos, en grupos de 10. Por ejemplo, en vez de decir 2022, usted dice 2022. ¿Sí? 2022. Para leer las fechas. Entonces sería, today is Thursday, October 13th, 2022. ¿Estamos bien? 13 October 20. No, al revés. Thursday, October 13, 2022. 2022. 13. Muy bien. Okay. Ya les voy metiendo, no crean, ya les voy metiendo más información. Qué bárbaro. A ver, ¿quién anima a escribirlo?
Vuelve a repetir, por favor. No, no, no. Vuelve por favor. Ah, ya le voy a dar, espérame. Vamos a ver. Yo nada. Golpeaste. Ya lo voy a poner, espérame, ya lo voy a poner ahorita. Y lo voy a compartir con ustedes. Déjenme que chequeo por aquí. Lo voy a poner aquí en grande. Lo vean lo, otra vez. Dijimos que era jueves, ¿verdad? Sí. Sí. Thursday. Thursday. October. Ajá. October. Uh-huh. 13. Ese del 13 me duele. Me duele. 13. Ajá. 13. Me duele. 2022. Very good. 2022, you said. All right. Not too bad. Not too bad. All right. Vamos a ver. Ya lo voy a. Déjeme ver. Vale. Ya. Ya está. Tenemos Thursday, right? Thursday. October. 13. 2022. Puede decir 2022 también, pero lo común es 2022. Por eso quiero que lo digan 2020. Vale, fíjense en algo muy interesante. A la hora de escribir la fecha, de que la gente está bajando la producción, que vean que hay un poco al final, ¿verdad? Y que también tenemos la coma dividiendo esta parte y antes del año. Pero se fijaron que hay otra cosa más. Una coma. Aparte en el mes está en con mayúscula al principio, el mes. El mes. El mes y qué más. Y el día. Exacto. Entonces usted decir, teacher, pero mire. Y entonces, pero que no, supuestamente, así como español, que la mayúscula es cuando usted empieza a escribir y también las mayúsculas son después de un punto. Sí, que eso es válido. Pero les voy a decir algo. Como el mes del año y el día de la semana son nombres propios. Independientemente de donde vaya en la oración, siempre tiene que ir con mayúsculas. All the time. Eso es muy importante que usted lo sepa. Si usted se fija, Thursday va con T mayúscula porque estamos empezando la oración. Pero también October va con mayúscula, nombre propio del mes. Entonces es muy importante. Yo les dije una vez, no me interesa cómo escribe en español, pero me interesa cómo escribe en inglés. Tiene que escribir bien. Eso puede ser. Tan picky que. Sí, soy picky. ¿Y qué? Ay, teacher, qué bárbara. No, es que me interesa que usted aprenda a escribir bien el inglés desde el principio. Aunque sean cosas básicas como esa, pero lo aprende a escribir bien. Por eso enfatizo mucho puntuación, capital letters, etcétera, porque tiene que hacerlo bien. ¿Got it? ¿Muy bien? ¿Estamos bien? Vaya. Chivísimo. Ay, teacher, ¿para qué me escribí yo en este módulo? Con mi modo. ¿Qué risa más macabra la silla. Muy bien. Alrighty, guys. ¿Se recuerdan cuáles son los días de la semana? Dijimos, a ver, solo para recap un poquito. ¿Cómo se dice? Monday. Sí, muy bien. ¿Cómo se dice martes? Tuesday. ¿Miércoles? Wednesday. Muy bien. ¿Viernes? Friday. Muy bien. ¿Sábado? Friday. Saturday. Sí, puede ser Saturday o Saturday. Y ambas son correctas porque la primera es americana y la segunda es británica. Muy bien. ¿Domingo? Sunday. Very good. Ustedes acuérdense de cuando van al Pops o a la negrería y piden el Sunday. No sé, igual, obviamente. Ustedes acuérdense de la prensa. Muy bien, ahora vamos con los meses del año. ¿Cómo se dice enero? ¿Cómo se dice enero en inglés? January. Muy bien. ¿Febrero? February. Acuérdate que la, es en la primera. ¿Marzo? March. ¿Abril? April. April.
April. Mayo. May. May. June. Very good. August. Pero esas dos se unen y hice una pregunta. August. Muy bien. September. 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 Eso, hoy sí. Quiero oír la P. September. September. ¿Octubre? October. ¿Noviembre? November. December. Aquí no pueden decir estilo slam, ¿verdad? O estilo street. November. December. ¿Sí? También lo pueden decir así. Si quieren hacer estilo rap. November. Es válido. Y es válido. November, December. Es válido. Muy bien. Pafe, como digo yo, perfectamente. Excelente. Muy bien, chicos. Piensen que este día va a estar sumamente archi recontra interesante por varias cosas. Primero porque vamos a chequear el homework, vea, que espero que lo hayan hecho. Ay, que todos dicen. Muy bien. Y también vamos a aprender, ajá, Josiah. Lástima que no te tomó un screenshot ahorita. Vaya, también vamos a aprender más vocabulario de lo último que vimos ayer, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan que vimos ayer un poco de los adjetivos, sí? Cuando decía, what's he like, ¿se recuerdan que vimos adjetivos para describir la personalidad de alguien? What's he like, ¿sí? Vimos algunos, pero les tengo un montón, fíjense. Les dije que les iba a dar más vocabulario. Les tengo un montón para aprender a describir la persona. Y también para aprenderla a escribir o describir su físico. Sí, es muy importante. Así que espero que tengan algo ahí cerquita porque me gustaría que ustedes aumentaran su vocabulario. Eso les va a servir mucho. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Esa persona tiene patas de gallo. ¿Cómo se dice? Esa persona tiene pecas. ¿Cómo se dice? Tiene arrugas. Ah, ¿verdad? Ya ven, todo eso van a aprender. ¿Cómo se dice? Se está papucho. Todo eso van a aprender. ¿Cómo se dice? Esa muchacha es muy linda. Curvilín. Ah, también van a aprender todas. ¿Sí? Curvilín. Ah, no, sí. Muy bien. 90, 60, 90, 96. Muy bien. Entonces, démosle, pues. O como ustedes se describan. I'm handsome. Pues sí, claro que muy guapísimo. Muy bien. Entonces, chicos, entramos en materia. Vamos a revisar primero el homework. ¿Les parece? No, teacher. Muy bien. Ya me acuerdo que les dejé homework, ¿verdad? ¿O no fue el homework que les dejé? Sí, cómo no, si les dejé homework. Yo me acuerdo que les dejé un homework. Este era el homework, ¿verdad? Teacher, sí, yes, of course. ¿Quieren que lo ponga más grande? ¿Un poquito más grande? No. ¿No? ¿Is that okay, Paulito? Is that okay? Sí, un poquito más grande, teacher. ¿Sí? Sí. Okay. Vaya, café, como digo yo, perfectamente. Vamos a poner más grande. Yeah, nah, nah, nah. Eso ya lo vimos, tiene un montón de cosas. Ahí está, vaya. Ahí está. Okay. La primera, ahí está. ¿Verdad? A ver, ¿quién me lee la primera? Leanita, ¿me puedes leer 25, la primera? 25, sí, esta. A ver, ¿quién? Qué bulla, hombre. Ajá, ¿me puedes leer la primera, Eliana? Esta vez, sin miedo, aquí está, no tienes que inventar nada, aquí está. Okay. Look, who's that? Uh-huh. Oh, look, he's a new student. Very good, very good. Hoy dale otra vez la entonación de la pregunta, dale otra vez, tú puedes. Okay. Look, who's that? Oh, he's a new student. Muy bien, muy bien. Hoy dale otra vez, pero así como cuando uno en buen salvadoreño como que es pan con chumpe, ¿se recuerdan? Que uno tiene que andar metido en todo y uno dice, mira, ¿qué es eso, bo? ¿Quién es eso, bo? ¿Se recuerdan? Entonces dale con esa entonación. Dale, tú puedes. Ok. Look, who's that?
Oh, he's a new student. Very good. Hoy sí, mira. Hoy sí te creo. Mira, qué nuevo. Sí, vea. Look, who's that? Hey, mira, who's that? ¿Te recuerdas? Métete en el diálogo. Very good. Good job, Elenita. Excellent. Vamos a ver. Sigamos, sigamos. Me va a ayudar Carmencita. Vaya, mira, Carmencita. No. Yay. Gracias por participar. Sí, no te preocupes, aquí lo hacemos todos. Tranqui, tranqui. Muy bien. Mira la respuesta. Mira la respuesta. I think his name is Min. ¿Cuál sería la pregunta? What's your name? What's your name or what his name? His. What is name? Eso, muy bien. Vaya, ves que poder. Yo no sé por qué te da tanto pánico escénico. What his name? Ajá, muy bien. Perfectamente. Mira, yo creo, ¿verdad? I think his name is Min. A ver, y vamos a ver. Eneida. ¿Qué? Oh, no. Vaya, a ver, pensaba que casi le da un colapso, pero ella no lo demostró, solo lo sintió en su interior. Muy bien. Mira la respuesta, he's from China. ¿Cuál sería la pregunta? Where are you from? Where are you from or where is he from? Es de que estamos hablando de tercera persona. Where he's from? Very good. Ahí no lleva el R, teacher. Ah, ¿por qué? No, yo le pregunto, no sería we are his, no. No, porque estás preguntando de dónde es él. Todavía estamos hablando de Min, del nuevo estudiante. Ajá. A ver. Pues, vea, no, todavía no vamos a la segunda. Ve la lógica aquí, Carmencita. Uy, ¿qué hice yo? Espérate. Ajá. Ya lo voy a poner. Vamos a ver. Ajá, y voy a mover esto para acá. Va. Mira aquí, mira. Look, dice, who's that? ¿Quién es, vea? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Min. ¿Verdad? Min? Where's he from? He's from China. But, no es R, porque si tú te fijas, todo está relacionado con qué? Con el nuevo estudiante. El nuevo estudiante. Estamos hablando de la, es como que tú y yo estuviéramos hablando de Neida, ¿va? Estamos hablando de alguien externo a nosotros dos en la conversación. Por lo tanto, es tercera persona. Muy bien. Vaya, chicos, a ver, víctimas, you're welcome. Participantes, a ver, Josania, hazme un favor. ¿Qué te parece si tú eres el estudiante? Y el estudiante, ven, practiquen ahorita mismo enfrente de nosotros este primer diálogo. ¿Qué les va? ¿Te parece? Yes. Dele pues, Josiah, con todos los poderes. Empieza usted. Usted es el A y JC es el B. Dele. Voy a cuidar muchas cosas: pronunciation y question intonation. ¿Se recuerdan? Okay. Si no, me lo van a hacer todas las veces hasta que le salga chivo. Dale, pues, tú puedes. Dale. Where are you from? No, Josiah, ¿qué te pasó? Josiah es el A y JC es el B. Ok. JC, look, who's that? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Ming. Ming? Where's he from? He's from China. Bárbaros. Hoy sí. Se lucieron, my friends. Ay, mira, no los puedo ver, pero hasta rojitos están ahorita los dos. O si son este morenito, hasta moradito un poquito más. Ah, no, molestando. Ay, teacher, qué bárbara. Eso se me dicen. Muy bien. Vaya, chévere. Hagamos una cosa. Vamos al segundo. Vamos al segundo diálogo. Vea la respuesta. I'm from Turkey. I'm from Istanbul. Entonces, where are you from? Ajá, ¿quién fue? Mira, me vas a dejar. Alejandro, Alejandro me va a dejar.
Si ya estoy sorbeta de por sí, con tanto tiempo en call center, está Alejandro me va a tener que acabar mis tímpanos, por el amor de Dios. Ajá, le puse el máximo volumen, es que si no, no me oyen. Claro que sí te oigo. No, bye. Aquí no te oyen, dicen. Si tenés chuchito, tenelo por otro lado, pero no te voy a oír. Muy bien, tenés razón en esa. Sirhan, where are you from, verdad? Sí, porque ahí sí. Mira, yes. Ahí sí, estoy preguntándole a alguien directamente. Where are you from? Vaya, ya respondió, vea. I'm from Istanbul. Vean la segunda. Where are you from? Beautiful. ¿Cuál sería la pregunta? What real like? Ajá, what qué? Real like. What's Istanbul like? What is Istanbul like? Exacto. What is Istanbul like? What is Istanbul like? What is Istanbul, ¿verdad? Istanbul, ¿verdad? Istanbul, Istanbul like. Ah, Istanbul, ¿verdad? Que es con I. Ah, yo ya estoy por otro lado. Ajá. ¿Por qué? Mira la respuesta, porque me está describiendo el lugar. Bien. Y la última. My last name is Erdogan. What's your last name? What's your last name? Very good. Ya ven que ustedes pueden. Y ahí estaban fritos. ¿Cómo es eso? What's your last name? Vaya, perfecto. Ahora bien, vamos a practicar la pronunciation. Where are you from? Where are you from? Like? Last name? What is your last name? Perfecto. Ah, vaya, hoy me traudiza de mi corazón. Y mi querida Carmencita. Muy bien. No, oiga, no participaba Carmencita. ¿Qué literal soy yo? El A. Usted, Carmencita, es el A y mi querida Claudita, okay, es el B. Dele pues. ¿Cómo se dice la primera? Serhat. Serhat. Where are you from? I am from Turkey. Pero I'm from Istanbul. Uh-huh. I'm from Turkey, Istanbul. Dilo. I'm from Istanbul. Okay, very good. Dale, seguí, Carmencita. What Istanbul like? Istanbul is very good. It's beautiful. Old and beautiful. Good and beautiful. Old de viejo. Old. Old. Uh-huh. And beautiful. Old and beautiful. Very good. Dale, dale, seguí. What's your last name? My last name is Erdogan. 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 ¿Cómo está? Erdogan. Complicado, ¿verdad? Ni nombre. Ay, pichera, me tocó lo más duro. Qué barbaridad. Barbaridad. Vengar conmigo. No, hombre, no, no se preocupe. No, le tocó lo sencillo, no se preocupe. A ver, vamos a ver. Vaya, vamos a la tercera. Hi, John. Mira la respuesta. I'm just fine. My friend Teresa is here this week from Argentina. How are you? How are you? Very good. How are you or how are ya? Y lo mismo está bien. How are you? Muy bien. Chivo. Oh, cool. She's really friendly. Who is she? No, she's really What's friendly. What's she like? Eso. What's she like? Very good. Y yo estoy queriendo saber cómo es su personalidad. El apellido. What's she like? Like. What she like. Very good. Y la última, she's 28 years old. ¿Cuál es la pregunta? How old is she? How old is she? Old is she? Very good. Very good. Entonces, víctimas, participantes, a ver, Eli, ¿quieres participar? Y la Katy va. Eli. Sí, digan. Y mi querida Katherine Stephanie. Vaya, Mr. Lee, ¿qué okay. le parece si usted es el B y Stephanie es la A? Dele pues, Katy. Ok. Oh, cool. What's she like? No, desde la... ¿Qué? Desde la... Desde el high jump. Porque okay. a medio diálogo iba, ¿no? Ok. Hi, John. How are you?
Hang Hood Fine. My friend Teresa is hurt this week from Argentina. Argentina. Oh, cool. What's she like? She's really friendly. How is she? She's 28 years old. Oh, muy bien. Very good. Solo vamos a hacer un recap de alguna pronunciation. ¿Les parece? Okay. Okay. I'm just fine, Dylan. I'm just fine. I'm just fine. I'm just fine. Really friendly. Really friendly. 28 or 28 years old. 28 years old. ¿Cuál zapato? Y miren, estuvimos viendo mucho lo que era. Y eso nos ayudó a hacer el recap de lo que vimos ayer. ¿Se acuerdan? Las WH questions. Yes. Con el verb to be. Ahorita también estuvimos practicando speaking, porque tuvieron que hablar, ¿verdad? O sí o sí. Y también estuvieron practicando the intonation, las questions. Y también la pronunciación de algunas palabras que sé que a ustedes a veces les cuesta, porque hay, ¿cómo les podría decir? Sonido en inglés que nos tenemos en español y viceversa. ¿Cómo le decimos? ¿Verdad? Cuando decimos what's, who's, is, esas cosas no las tenemos. Entonces tenemos que ir acostumbrando nuestro boquita. Muy bien. Ahora bien, chicos, les pregunto algo. ¿Tienes un poquito más de vocabulario? Yes. Sí. A ver, démosle pues. Fíjense que les voy a compartir acá una información de muy bien. Fíjense que la teacher de buena onda les ayudó. Aquí ven todo, ¿sí? ¿O lo quieren que sí, lo hagan más grande? Sí, más grande. Más grande. Teacher, muy pequeño, por favor. Muy chiquito. Sí. No, hombre, sí, muy pequeño. Pero lo que pasa es que la teacher todavía no usa lentes, pero yo los entiendo. Sí, en serio. Vaya, miren acá. Ahorita estos adjetivos solamente son de personalidad. Y tenemos un montón. Tenemos adjetivos positivos. Como por ejemplo, si usted dice amusing, es alguien divertido. Divertido. Y dice brave, valiente. Valiente. ¿Alguien vio la película brave. Corazón Valiente? Con Mel Gibson, ¿te recuerdas? No. Más o menos. Entonces, el título de la movie en inglés es Braveheart, Corazón Valiente. Tenemos calm, que es calmado. Cautious, que alguien prudente. Alguien charming, es alguien encantador. ¿Se acuerdan de Shrek? Sí. Cuando él vio el diario que dice Señora Fiona de Encantador. Fiona of Charming. ¿Sí? Charming es alguien encantador. Clever, guys, es alguien listo. Clever es sinónimo de la palabra smart. La palabra smart es alguien inteligente. Y clever es alguien listo. O buzo, pues. Clever. Es un sinónimo. Cheerful es alguien alegre. Coherente. Si quieren, vamos a irlo pronunciando para que ustedes vayan aprendiendo un cachistillo. Vamos a ver. Vamos a ponerlo por aquí. Acá. Bye, repeat after me. Amusing. Amusing. Brave. Brave. Calm. Calm. Cautious. Cautious. Charming.
Charmy. Clever. Cheerful. Cheerful, sí. Current. 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 Confident. 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 Enthusiastic. Enthusiastic. Generous. Generous. Fair. Generous. Fair. Funny. Funny. Ayer se recuerdan. Intelligent. Intelligent. Tienen tres. Miren, smart, intelligent y clever son tres cosas. Tres sinónimos. ¿Sí? Muy bien. Cunning. 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 Alguien astuto. Crafty. Crafty. Alguien pícaro. Malía. Ajá, vean, ¿por qué te la enseñé, Alejandro? Ajá. Hardworking. Hardy. Es una persona así como, hardy. Como de buen corazón, amable, pues. O sea, linda gente, ¿va? Helpful. Helpful. Una persona pues que ayuda, que apoya. Joyful. Helpful. Joyful. Ajá, una persona así como alegre. Teacher, ¿y cuál es la diferencia entre cheerful y joyful? Vaya. Estilo la teacher. Acabar, exacto. Ah. Qué malvado está Alejandro. No, joyful es una persona con que, ¿cómo te puede, como que te sentís bien estando con esa persona? Porque es una persona que transmite, como dice la gente, o ustedes los jóvenes, buena vibra. ¿Sí? Bueno. Ajá. Que te hace sentir bien, pues. Una persona con que te sentís cómoda, ¿ya? Qué chido. Ok. Kind. Kind. Amable. Loyal. Loyal. Modest. 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 Open-minded. Open-minded. Una persona que es abierto, de mente abierta, ¿va? Open-minded. Ajá. Passionate. Passionate. Listen. Polite. Vean esto. Cool. Digan cold, porque cold es frío. Cool. Una persona así como llevadera, buena onda. Reliable. Una persona confiable, alguien que tú, you can trust. ¿Sí? Miren aquí es otra vez. Smart. Ven que les dije que iba a salir. Smart. Intelligent y clever. Smart. Empathetic. Witty. Y witty. Witty. Esa es una persona ingeniosa. Witty. ¿Sí? Muy bien. No se preocupen. Ahorita lo que yo quiero que practiquemos es la pronunciation. Yo me voy a encargar de hacerles llegar, chicos, esos screenshots para que ustedes lo tengan. ¿Okay? Si pueden sacar el screenshot, sáquenlo. Yo no tengo ningún problema. Pero me interesa más que pues estén como más enfático en la pronunciation. Eso es lo que a mí me interesa ahorita. Pero si alguien ya les mandó el screenshot, que creo yo, vea, que va a ser el IT department, no sé por qué. ¿O no? Pregunto, ¿verdad? Y si no, ¿cómo fue? El IT department, el departamento técnico. No, no es ya lo mandé. Vaya, miren, pero ¿se acuerdan que así como hay adjetivos que describen a la persona de una manera positiva, también tenemos adjetivos que describen a la persona de manera negativa? Miren, por ejemplo, vaya, repitámoslo acá. Aggressive. Aggressive, que es una persona agresiva. Annoying. Otras palabras que vos decís, ¿cuándo se va a caer esta mara? ¡Qué increíble! Muy bien. Bad. Bad. Bad tempered. Una persona bad-tempered. Chica, nunca he visto a esa persona sonreír y se prende de mal humor. Boring. Bitchy. 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 Bitchy.
Chiqui. Chiqui. Clumsy. 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 Competitive. Competitive. Conscientious. Cruel. Cynical. Cynical. Dishonest. Dishonest. Disloyal. Disloyal. Disrespectful. Dominant. 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 Centric. Envious. Foolish. Foolish. Fussy. Fussy. Igual que la teacher. Hesitant. Impatient. Impulsive. Introvert. Introvert. Insolent. Insolent. Jealous. 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 No, eso no. Eso no, vea. Lazy. 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 No. Lonely. Lonely. Mean. Mean. Lonely. Mean. Moody. 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 Nave. 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 Nosy. 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 Obsessive. Obsessive. Obstinated. Obstinated. Pessimistic. Pessimistic. Picky. Picky. Hasta aquí en español utilizamos porque dos. Bien, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Bien picky, ¿verdad? Pues sí, o sea que increíble, ¿verdad? Exagerado, ¿verdad? Peligroso. Materialistic. 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 Restless. Rude. Selfish. Ayer vimos esta. Shy. Shy. Spiteful. Spiteful. Stingy. Stingy. Tacaño. Ah. Strict. Cuando alguien es terco. Stubborn. Igual que la teacher. Stubborn, ¿no? Unreliable. Unreliable. Reliable es alguien que puedes confiar. Alguien que no puedes confiar. Que no puedes confiar. Vain. Vain. Vindictive. Vain. Sigue ahí. Porque un montón, dice la teacher. Sí. Hasta ahorita solo les he enseñado lo que les acabo de buscar. Para más que todo hablar acerca de la personalidad, pero la teacher tan buena onda que es, que también les halló información acerca del físico. Oigan, de la persona. Díganme si ya les cayó la segunda imagen que acabamos de mostrar, por favor. Sí. Yeah, bye. Esas dos son de personalidad. Ahorita les voy a mandar. Adjetivos que califican el físico de la persona con respecto al cuerpo, con respecto a la apariencia general, con respecto a la cara, etcétera, para que ustedes tengan más información o por lo menos más vocabulario que pueda usar. ¿Sí? ¿Le cayó? Yes. Bye. Entonces, ese es, como digo yo, pan para su matata. Ok, fíjense que la teacher ha preparado un juego, pero un juego interactivo. Sí. Nosotros para ustedes y yo vamos a jugar juntos. Ahora bien, les pregunto algo. ¿Ustedes tienen otro aparato aparte del que están usando ahorita como la computadora, por ejemplo? ¿Tienen otro dispositivo? Otro dispositivo se dice en inglés another device. Yes. Yes. ¿Por qué no digo eso? Porque vamos a. Aquí está, ¿ves? Exactamente, tiene la tablet, ¿verdad? Muy bien. También. Hay unos que tienen y hay otros que no. No se preocupen. Tienen bien y si no, solo van a estar así como de oyente. No se preocupen. Si no pueden jugar ahorita, van a jugar en la otra. No se preocupen. Por lo menos van a entender el mambo.
Vaya, fíjense que este juego se llama Kahoot. ¿Ya no lo han jugado? Yes. No, sí. No, no, sí. No, vaya. No. Te voy a explicar cómo es. Ya les voy a mandar el link, ya les voy a mandar el pin, porque tienen que tener un pin number para entrar. Ese es un juego que solo los teachers lo tenemos porque nosotros lo creamos. De acuerdo a la necesidad que queremos ver en nuestros chicos, o de acuerdo a las partes que queremos reforzar. Es un juego bien chivo, porque los teachers nos permiten ver cómo van con la información, y a ustedes como estudiantes les permite ver qué áreas le están haciendo súper bien y qué áreas todavía tienen que, pues, echarle un poquito más de ganas, ¿sí? Así que es como un juego así como de autoevaluación, si quieren verlo de esa manera. Pero es interactivo. En mi computadora van a ver las imágenes, y van a ver las respuestas, y van a ver las opciones y los colores. En su otro dispositivo, lo único que usted va a ver son colores. No va a haber nada de respuesta. Por eso es que yo quiero dos devices, porque usted va a ver la respuesta en mi computadora, pero usted me va a contestar en su otro aparato. ¿Sí? ¿Cómo ven ahí? ¿Capiche o no capiche? ¿Entendieron o no entendieron? Capichi. Capichi. Did you understand? Doelito, Eneida, Claudita, Jason. Yes, teacher. ¿Sí? ¿Sí? No, yo no, no. A ver. Así lo escucho. ¿Entendieron, chicos? Jay-Z. Yes. Yes, I got it. Got it. Okay, muy bien. Vaya, entonces ahorita les voy a mandar por WhatsApp el link. Ahorita se los mando. Vaya, ¿lo ven? Se llama Kahoot.it. Cuando entren, me avisan. Ready. Ready, ok, va. Ready. Yo creo que le está pidiendo un pin number, si no me equivoco. Am I right? Yes. Vaya, espérense, hombre, espérense. Que no les vamos a dar un pin number si yo no he empezado el juego. Yo lo tengo que empezar. Va. Este va a estar chivo. Vamos a ver si podemos jugar dos juegos, valga la redundancia. Vaya. Ahorita lo voy a empezar. Voy a ser mala gente, pero vamos a tener que practicar un poco los números, ¿les parece? Yes. Vaya. Lo voy a decir en inglés y lo voy a decir en español 3 veces. Are you guys ready? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. El pin number es 668-0096. What? Diciendo en español. 6-8-0-0-9-6. Yes. Y la última, 668-0096. Espero que puedan entrar al juego. Ahí dice mi nombre. Sí, usted le puede decir, puede poner Claudia, Hello Kitty, Winnie Pooh, Tigger, como usted quiera, Butterfly, Darth Vader, como usted quiera. Teacher, ¿cómo era el pin? Ay, barbaridad. Ok, 668-0096. ¿Eh? Ay, qué increíble. 668-0096. Es que muy qué. Nel. Ya entré al juego, dice. Vaya. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Quiero bulla porque no, los chicos no van a poder concentrarse. Vaya, tengo aquí a Vicky, a Melana, a Claudia, a Katy, a Kevin, a Sainz, a Josiah, a Lía y a Jay-Z. ¿Quién más falta? Ajá. ¿Quién más falta? Eli. Eneida. A ver.
Juana. No, Reggie, vamos a ver. Yeah, muy bien. Vamos a poner estilo Bob Marley acá. Summertime. Yeah. Alguien me gusta por lo visto, yo creo. Yeah. Okay, very good. Vaya, temble. Tenemos 11. ¿Qué más falta? ¿Qué me falta? ¿Solo ustedes tienen otro dispositivo? Raúl. Raulito, falta. Quiero ver, tengo a Joanita, a Merly, a Science, a Kevin, a Alejo, a Vicky, a Melana, a Claudia, a Katia, a Josiah, a Lisa y a James. Ajá. ¿Qué más me falta? ¿Pero qué fui llamando? ¿Quién está en el aeropuerto? Ah, ¿quién tiene presentation ahí? ¿Estamos ready? Ready. ¿Seguros? Yes. Vaya, yo voy a empezar con los que estén. Vaya, okay. Pues démosle, pues. Démosle, teacher. Vaya, démosle, teacher. No, poderes. Ni uno más, ni uno menos, ¿ve? Vaya, démosle, pues. Vaya, vamos a empezar. Chicos, quiero que vean algo, porque eso tiene tiempo. Ver rápido la pregunta y la posible respuesta. Ojo, la teacher es bien mala gente en esto. ¿Por qué? Porque puede que me equivoque en cómo escribí una palabra, en una letra capital, puede que me falte algo o simplemente se me olvidó un punto o una coma. Entonces tengan mucho cuidado, ¿ok? Solo eso les digo. Empecemos ya. Dale, bulla, pues. Vaya, miren, simple present tense. Vean la imagen y respondan de la manera correcta. Se está acabando el tiempo. ¿Solo dos me respondieron? ¡Wow! ¡Ay, no! La respuesta correcta. Me olvidó que era en la compu. Ah, ¿verdad? Ya ven. Bueno, para la siguiente pregunta. Miren, ¿por qué no era la primera? She loves to swim. Porque a mí me faltó el punto. ¿Por qué no era la María? She can't swim very well. ¿Por qué no, hombre? Si esta bicha es una nadadora completa. Y aparte que se me había olvidado el apóstrofe entre la N y la T. ¿Por qué no era la verde? Porque no todas son correctas. ¿Y la azul por qué es? Mira, she loves to swim. Tercera persona. Estamos hablando de third person. Démosle pues, seguimos. Simple. ¿Quién fue el primero? Bárbaro, Jaycee, pero todo el mundo tiene ser. No hay problema. Pero por lo menos Jaycee fue el primero en contestar. Démosle pues. Sigamos. Yo toqué la pantalla de la... Vaya, just no questions. Vaya, miren, in a just no questions, esto lo acabo de repetir hoy. Intonation goes up, ¿sí o no? Sí, azul, no, rojo. Ay, no. Ay, no. Ay, no, me quedo. Ajá, ay, qué barrio, los acabo de repetir, qué increíble, me va a dar un paro a mí. Vaya, muy bien. Pero sí, tenían razón. Vaya, miren. Josiah, bárbaro, se está peleando con el Jaycee. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la presencia femenina? Ajá, Nel, no se dejen ganar, chicos. Démosle, vamos. Ajá. In a WH question, vean. Intonation goes down, ¿sí o no? Este sería el solo que está alcanzando malo. Thank you.
¿Quién todavía dice que es falso? No, hombre, a mí me va a dar un paro gramatical con ustedes. ¡Qué bárbaro! ¡Salud, Josiah! ¡Salud, Jaycee! ¡Yeah, Merlin! ¡Good job! ¡Démosle! Pues, vean los verbos. Walk, caminar. Ride, montar. Study, estudiar. Y watch. Trasládenme a tercera persona. Todos son verbos regulares, chicos. No me digan que tres me pusieron a la azul. Walks, right, studies, and what. Híjole, qué bárbaro. No puede ser. ¿Saben por qué no era bueno el azul? Todo estaba bueno, excepto el walk. El walk no le pones peso. Ay, sí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué increíble! ¡Cierto! Jaycee, welcome back, sir. Ay, Josiah, te van a mandar a volar. Vamos a ver. Merly, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la presencia femenina? Come on. Démosle, pues. La presencia femenina. Miren, son verbos irregulares. Eso lo tienen que saber porque ya avanzaron en la plataforma. Por eso los estoy poniendo. Have, do, and go. Son verbos auxiliares. Trasládeme a tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona de esos tres? Si lo puedes, bueno, si no, vas a aprender. No te preocupes. Going. Uy. ¡Bárbaro! Muy bien. ¿Y quién me puso el azul, por el amor de Dios? ¿Saben por qué no es gone? Porque el gone es el pasado participio. Son verbos irregulares. ¡Qué barbaridad! Pero ya no se preocupen que están aprendiendo. Y si no, pues estamos desde wake up. Vaya. Clau y Josiah te mandaron a volar. Bárbara, Clau, tú puedes. ¡Yeah! Jaycee, estás invicto. Quiten al Jaycee de ahí, por favor. Démosle. Quiz. Shoot, miren. Choose the correct time preposition. Weekend. ¿Usted dice in weekend? ¿Dice at weekend? ¿On weekend? ¿O cómo lo dice? Esto lo tienen. A ver. On weekend. Se me equivoqué. Sí, me equivoqué yo también. Bárbaro. ¿Sí? ¿Quién me dijo at? No, hombre. Ah, es que pensé que era de tiempo de hora. Está hablando de weekend, no. Es que no terminé de leer. Ay, ya ve. Yo le había dicho dos, estamos bien, pero ¿qué? Ah, es on weekend. Está bien. No. Kevin, Merly, muy bien. Claudio, ¿qué te pasó? Me perdí. Ya me di cuenta. Vaya, preposition of time. Miren. Morning, afternoon, evening. ¿Cuál usamos? On, in, at o ninguna. No me vayan a poner on porque los ahorco. Muy bien, y todavía ponen at, qué bárbaro. Y uno y los tres ponen ni una. Estos salieron campeones. Muy bien, it's in the morning, in the afternoon. Yeah, in the evening. Excelente. Merly, muy bien. Jaycee, seguís invicto. Excelente. Chris. No puedo. Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? ¿Cuál sería la respuesta? En la coma y en los puntos y con las capitales, por favor. ¿Quién me puso todavía el azul? ¿Saben por qué no pudo ser el azul? Porque le faltaba la coma después del yes. Sí, me olvidó. Porque le faltó el punto después del do. Y por eso es que tendría que ser el amarillo, porque tiene mayúscula. ¿Y el verde por qué no? ¿Y el verde por qué no? Porque la palabra yes está en minúscula. El yes no hay que ser con mayúscula. Ay, sí, es verdad. Yo dije que yo soy bien truquera. Qué pena. Bien. No, es que yo soy malvada. Porque quiero que aprendan a escribir bien. Miren,
A doctor's job is stressful. Rewrite the sentence in a different way. ¿Cómo diría yo? El doctor tiene un trabajo estresante. Épale, muy bien. ¿Por qué no puedo hacer el azul otra vez? Porque le olvidé el punto. Sí, ¿y por qué no podía hacer el amarillo? Porque ahí dice an stressful job. La palabra stressful empieza con capital, con perdón, con consonante. Por lo tanto, es a stressful. Si hubiera empezado con vocal, sería an stressful. ¿Sí? Eso es bien importante. Hasta eso le veo yo, miren. Merly, bárbaro, Jaycee, te están derrotando. Muy bien. Y la última, falso o verdadero. Esta no sé si la saben, pero vamos a ver si la intentan. We use some in affirmative sentence only with count nouns. ¿Qué creen? Eso no lo han visto, pero a ver. Hay unos que sí lo saben, otros que no. Claudita, no te preocupes, Claudita. No, oh, échate, ahí te lo voy a poner una más fácil, ¿lo oíste? Yo voy a hacer otro más fácil. Nadie la vio. Que se veía verdadero. En tercer lugar tenemos a Science. Hey. En segundo lugar vamos con Jaycee. Y el primero. Way to go, Merly. ¿Le gustó? ¡Uy! Ya ven. Yo soy mujeres, quiero ganar. ¿Verdad? Es más divertido, ¿verdad? Más interactivo, más exacto. Tengo ¡qué chivo está ese! Tengo varios. ¿Ya creen algunos? Vamos a ver. Está chivo para que manden la neurona. ¿Verdad? Sí, se bueno. No, pero tengo varios. Tengo. Así no vas en el examen. No, sí, yo todos los días le hago examen. ¿Vos qué dijiste, Ale? Yo todos los días evalúo un montón de cosas. Ya tengo uno para el present continuous. Ustedes ya hicieron el present continuous, que está creo que en la sección 4 o 5, creo, si no me equivoco. Ya lo hicieron, vean. El 4 está. Vaya. Cuatro. Tengo una del present continuous. ¿Qué les parece? Si, no sé si voy a, te vamos a trabajar mañana, no lo sé. No les han dicho nada, vean. No. Dijeron que mañana tenemos último día para hacer las tareas. Ajá, correcto, el 14. Vaya, si trabajamos mañana les van a avisar, si no, pues nos vamos a ver hasta el día. ¿Les dejo tarea? ¡Hasta lunes! ¡Hasta lunes! ¡Hasta lunes! Que le ¡hasta lunes! Ok, guys. Thank you. See ya. Bye-bye. Bye. Bye. Good night. Good night.